Todos sabemos lo importante que es la Posidonia para el turismo en Formentera, para las playas de Formentera, para que tengamos las playas con esa arena tan bonita y ese agua tan limpia. La Posidonia fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Nos zambullimos en la isla de Formentera para conocer sus praderas, su vida marina y la magia de su agua. Formentera se puede descubrir de muchas maneras y durante 2 días nos adentramos en su mundo subacuático practicando snorkeling y un bautizo de submarinismo. El snorkel es la actividad recreativa ideal para observar el mundo marino desde la superficie y nos brindó la oportunidad de espiar la vida acuática en su hábitat natural. Las excursiones que realizamos están dentro de un parque natural y al mismo tiempo es una reserva marina donde está restringida la pesca. Entonces son zonas donde pues hay mucha vida. La verdad es que en Formentera, realizando snorkeling, podemos disfrutar de las praderas de Posidonia, podemos disfrutar de unos paisajes de roca donde podemos encontrar pequeñas cuevas, arcos submarinos y podemos ver gran variedad de vida marina del Mediterráneo. Podemos encontrar meros, pulpos, estrellas de mar, sargos, incluso barracudas. Hay gran variedad de fauna marina. Formentera despierta nuestro espíritu más aventurero y la curiosidad por descubrir rincones inhóspitos nos ha seducido para subir a un paddle surf y explorar a golpe de remo calas idílicas y su fondo marino. Esta isla, por lo que he ido viendo estos días, no sé, es como muy mágica. Es muy mágica, es muy pequeñita. De repente alguien podría decir que haces una isla tan pequeña, pero para mí precisamente que sea tan pequeña tiene como algo que la convierte, no sé, que la hace muy especial. Porque todo es muy fácil con las personas y también igual la gente de aquí, que no tiene, en el invierno igual hay mucha menos gente, pues enseguida son súper abiertos, súper sociables y te proporcionan mucha comunicación o gente que viene aquí como yo a pasar unos días y enseguida es todo como muy fluido. Yo recomiendo mucho hacer actividades acuáticas en Formentera por el cristalino que es el mar y la visibilidad que se tenéis de muchos metros. Una vez descubierto el fondo marino de Formentera desde la superficie, el magnetismo para sumergirnos nos cautivó y realizamos un bautizo de submarinismo. Nosotros tenemos un punto en Formentera que le llamamos el Arco,
y es una bahía que suele estar protegida de los vientos dominantes en la isla. Es una bahía donde no suele haber corriente y es un sitio donde fondeamos, que es muy, hay una zona de muy poca profundidad, y posiblemente es un sitio como idílico para realizar el bautizo, para bucear por primera vez. De hecho, muchos de los que realizan el bautizo con nosotros, la prueba de submarinismo, tarde o temprano acaban realizando el curso. Formentera es una pequeña isla en medio del Mediterráneo con una inmensidad por descubrir. Desde niña siento una gran conexión con el mar y realmente aquí se puede sentir de una manera muy directa. Es difícil explicar sino vivirla. Hay que vivirla para poder entender qué hay de tan mágico y especial en esta isla.